Bienvenidos, esto es En Directo, gracias a usted por su compañía y preferencia. Estamos transmitiendo para llevarle información de lo que ocurrió en estos días aquí en esta zona de Jalisco, la región de Los Altos. Bueno, temas nacionales que están influyendo en lo que ocurre en la región de Los Altos. Vamos a empezar a comentar acerca del próximo día lunes, que es Día de Muertos. Bueno, en ese sentido, habrá varios operativos que están organizándose aquí en Tepatlán, donde esperan que las personas que vayan a los cementerios a visitar a los fieles difuntos, bueno, acudan y vayan con toda tranquilidad, vayan a hacerlo con la mayor seguridad. Le comento que el lunes se espera un gran incremento de personas que acudan a los panteones, y por eso Protección Civil de Tepatlán dio a conocer algunas recomendaciones que estarán dándose para conocer los aspectos que se tienen en cuanto a operativos. Para el 2 de noviembre, por si usted va a ir a visitar a los fieles difuntos, estará habiendo un operativo en todos los panteones. En lo que es Mansión de la Paz, aunque hay un puente peatonal, muchas personas cruzan por la calle, estará un puesto de socorro de Cruz Roja, también estará Protección Civil haciendo rondines por el panteón, el bulevar. El grupo Amigos estará con apoyo y personal para controlar que las personas pasen de manera segura por este sitio. En lo que es Jardín de la Esperanza, allí estarán los bomberos de Tepatitlán con una ambulancia o un vehículo de apoyo. Estará Protección Civil dando rondines y Comisión Nacional de Emergencia con un vehículo de apoyo y personal, así como una brigada de rescate. En lo que es Mezcala, también estará Protección Civil. En Capilla de Guadalupe, Protección Civil, y en la carretera estará Tránsito del Estado dando paso a la gente que vaya a las diferentes actividades que estarán en ese sitio. Capilla de Milpillas, Tecomatlán, estará Protección Civil y Bomberos. En Pegueros estará Cruz Roja de Pegueros y Protección Civil haciendo rondines. San José de Gracia estará Cruz Roja de San José. Todo esto para brindar apoyo a las personas que estarán cruzando y yendo a visitar a sus fieles difuntos el próximo 2 de noviembre. En ese sentido, habrá muchas actividades el 2 de noviembre, aparte de la gente que va a los panteones. Les recuerdo que, como ha sido recomendaciones de los grupos de auxilio y rescate aquí en esta región, si va a ir, trate de hacerlo con mucha precaución, debido a que habrá una gran cantidad de personas. Aunque es un día en que muchas personas trabajan, de todas maneras mucha gente está yendo también a poder visitar a los fieles difuntos. Eso es lo principal que estará dándose este próximo lunes, que es cuando habrá más actividad, aunque también el domingo es personas que viven en Tepatlán o en los lugares de origen acuden a los panteones a visitar a los fieles difuntos. Por eso es importante que vaya usted y no pise entre las gavetas o entre las tumbas, porque pueden estar en mal estado o algunas no se ve que están causando daño. También trata de no molestar a las demás personas que están en un momento de oración o de luto, que es lo que se vive en estos días en los panteones aquí de Tepatitlán. Eso es cuanto a operativos. Nos comenta más información acerca de esto, que con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos hay eventos, y sobre todo esperan que la venta de arreglos florales que se esté dando el 1 y 2 de noviembre, habrá un operativo para detectar que no sea en abuso. Lo mismo que habrá un operativo de vialidad el 1 y 2 de noviembre, que consiste en la colocación de vallas tanto en el cruce de Prolongación Hidalgo con Avenida La Paz, en Amado Venegas y Boulevard Anacleto González Flores, que es otro de los ingresos a el Panteón Viejo, como se le conoce, y ya con esto se espera que se tenga una mayor seguridad. Habrá 44 elementos de tránsito cuidando lo que será este Día de Muertos aquí en Tepatitlán. ¿Qué es lo mejor? Es ir con tiempo, con calma, y recuerde que cerca de los panteones no hay estacionamiento, para que lleve usted su tiempo adecuado, para que sepa que si va a ir a visitar los fieles difuntos, pues no habrá una oportunidad de estar cerca de estos espacios. Así es que lo mejor es tomar tiempo, saber que va a tener que caminar un buen tramo de camino y estar todo en calma, porque otros años las lesiones de personas son de que van al panteón, se
caen, se lastiman, se cortan. Y hace 3 años aproximadamente hubo un conato de pleito porque cerró el panteón muy temprano, porque ya estaba muy oscuras. Bueno, todo eso debe tomarlo usted en cuenta para poder evitar cualquier situación, cualquier problema de riesgo que pueda darse, porque recuerdo que esa ocasión que cerró el panteón a las 8 de la noche, pues bueno, las personas empezaron a querer tirar las puertas y lo cerraron porque era un riesgo debido a que no se ve claramente en este lugar. Es que lo mejor, lo que puede usted hacer es tomar su tiempo, llegar con calma, llegar durante el día, y sale tarde, bueno, tratar de ir un día antes o un día después, porque es mucho riesgo ya a oscuras estar yendo al panteón a visitar a los enfermos. Pero eso como a recomendaciones, y bueno, eso es lo que está en panteones. En el centro de Tepatitlán también dan a conocer que habrá diversas actividades a partir de las 4 de la tarde, pero si ha utilizado usted el centro de Tepatitlán todo el día, durante la mañana estarán estudiantes de CCTEC y otras preparatorias en lo que es la Plaza de Armas, colocando los altares de muertos y diversas actividades. Lo mismo en lo que es el parque, en la Plaza Morelos, allí también estará alumnos de preparatoria regional con altares de muerto. Así que el centro, después de las 4 de la tarde, el próximo lunes estará cerrado a la circulación, y claro, también cerrado para que puedan las personas disfrutar de esta tradición que ya está arraigándose en esta zona de Jalisco, que son los altares de muerto, que antes no se tenía. En los 70s empezaron con maestro de la preparatoria, según los datos que se han dado a conocer, después ya se fueron dando más representaciones de altares de muerto, por eso ya ahora es un evento donde quieren rescatarse, o más bien apropiarse de esto que no se utilizaba aquí en Jalisco, sino que era más de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, y que ahora ya está llegando a esta zona del país, bueno, y muchas zonas de México también ya es una tradición los altares de muerto. Así que mucha actividad el próximo lunes, por si usted quiere ir al centro de Tepatitlán, si quiere ir al panteón, tenga mucha precaución, tome tiempo, tome paciencia, debido a que no habrá grandes facilidades para poder llegar a estos lugares por la celebración de los fieles difuntos. Todo esto será el lunes. Lo mejor es siempre tener las medidas de prevención y precaución para evitar cualquier accidente. Eso es en cuanto a altares de muertos. Regresaremos para hablar acerca de la influenza y también de por qué se dijo durante la semana que la carne roja produce cáncer, pero también fue una información que es un poco ambigua porque no se dieron los detalles completos de por qué la OMS o la Organización Mundial de la Salud decretó esto, porque fue una información a medias, porque es lo mismo tomar el sol y comer carne puede provocar cáncer porque está en el grupo 1 según el Organismo Mundial de la Salud, pero eso lo discutimos más adelante aquí en el programa en directo. Vamos a corte comercial y regresamos. Está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. Imaginas poder cambiar al mundo. Grupo Supref, excelencia en servicios funerarios. Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación, con lo más avanzado en tecnología y diseño, ubicadas en General Anaya 180, esquina privada Ávila Camacho, Colonia Centro, en Tepatitlán. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mateo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada, y Modelo 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza.
regenera tu belleza. Factor solar intracelular desvanece líneas de expresión, desvanece manchas, elimina problemas de acné, elimina células muertas. Exfoliación profunda para el tratamiento de cremas faciales. Sin bisturí elimina líneas de expresión en tu rostro. Úsalo de día y noche. Karen, regenera tu belleza. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Ven y experimenta la nueva 4H 2015, como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por voz. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán. Continuamos en directo, gracias a usted por estar con nosotros. Le comento que ya empezó la vacunación contra la influenza y sobre todo aquí en Jalisco se quieren aplicar 2,300,000 vacunas de la influenza. Esto como medida preventiva porque se quiere primero llegar a los grupos más vulnerables, que son de menores de 5 años y mayores y personas mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas. Y por eso la Secretaría de Salud estará tomando algunos detalles para esta campaña para atacar el virus de la influenza. Aunque esta vacuna está repartida en todo el estado de Jalisco, aún las personas no han acudido a poder realizar estas acciones de vacunación. Esperemos que pronto se pueda empezar a trabajar con los empleados de mayor riesgo, que son trabajadores de salud o personas que trabajan cerca de otras personas, que es donde pueden empezar a vacunar. Sobre todo de octubre hasta febrero será donde en todas las unidades de salud, hospitales y centros de vacunación habrá estas vacunas. Es importante porque la influenza está evolucionando después del virus de la influenza que atacó mucho aquí en México, que al final fue una llamada de atención. Se están incrementando esas campañas de vacunación. Esperemos que se acuda a poder realizar la vacunación adecuada. Le cuento también que la Secretaría de Salud da algunas medidas de prevención para que usted pueda evitar la influenza, como lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y nariz con pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, de la parte interior del brazo, no escupir o cuando se hace, hacerlo en un pañuelo desechable, eso de no escupir a la calle, debido a que al secarse la saliva, las esporas pueden volar y pueden ser una fuente de contagio, aunque no parece eso. Y cuando se suena alguna persona o tose en un pañuelo desechable, lo mejor es tirarlo a la basura, encerrarlo en una bolsita y lavarse las manos, porque también con el saludo se pasa el virus de la influenza. Mantener higiene adecuada en casa, oficina o centros de reunión. Utilizar todos los gel antibacterial, todos los spray que también matan los virus y todo eso, hacerlo. En cuanto a lavar bufandas, guantes, abrigos, rebozos y cualquier prenda para abrigarse, se deben lavar después de cada uso. Eso es una recomendación que da la Secretaría de Salud. Lo mismo, no tocarse la cara con las manos sucias, debido a que en ocasiones saludamos personas o también nos acercamos a lugares que se han tocado donde alguna persona estornudó y por eso se puede contagiar también la influenza. Y si usted tiene algún padecimiento de respiratorio como gripe, lo mejor es no salir de casa y estar siempre a acudir con el médico para que tenga una mejor cobertura y evitar cualquier situación. Y se dice que la mejor manera de prevenir es estar informados y siempre estar tomando las medidas preventivas. Ya le comentaba que estos días se espera un incremento en cuanto a la cantidad de prevención para evitar la influenza, que es un problema grave que ya hace unos años afectó a muchas personas aquí en la región de Los Altos. Otra información del Congreso del Estado de Jalisco. Ya
el 1 de noviembre empieza la legislatura número 61. Habrá tres diputados o diputadas de esta región Alto Sur o el Distrito 03, como se le conoce. Estará María Elena de Anda del Movimiento Ciudadano, estará Cecilia González del PRI y estará Omar Hernández del Partido Verde Ecologista, que también es del PRI, pero con la alianza que hicieron, ya estará entrando en esta coalición. Será interesante ver si en esta ocasión los tres diputados, bueno, las dos diputadas y el diputado, estarán trabajando para poder atraer recursos para esta región de los Altos. Será casi un 10% de los diputados que estarán representados en esta zona de Jalisco. Pero como hemos visto en otras ocasiones, a pesar que haya dos o tres diputados de esta zona, pocas ocasiones llegan recursos suficientes o cuando menos un progreso sustentable para toda la región de Los Altos. Eso es lo que vemos y lo que estamos viendo y teniendo en cuanto a los diputados. Será interesante saber si se continuará con el apoyo sobre todo a ganaderos, a campesinos, a productores de la región de Los Altos, a industriales, si se traerán recursos para mejorar esta zona de Jalisco que ha estado olvidada durante mucho tiempo. Vemos también que llegar a ser diputado es un momento de disfrute para los diputados que están 3 años con un poder infinito, pero esperemos que logren ponerse de acuerdo las dos diputadas y el diputado para traer recursos a esta zona, sobre todo porque hay un atraso de casi 20 años en cuanto a recursos. Se ve cómo llega recurso para el sur del estado y zona metropolitana de Jalisco, es donde están llegando los recursos, pero se olvida que también aquí en la región de Los Altos hay necesidades, porque se cree que todo solo es campo, pero falta impulsar, por ejemplo, que leche que se procese y saquen sus productos. El huevo también, aunque también ya hay huevo que están procesando y mandado ya en líquido a Estados Unidos, pero hace falta más apoyo para poder lograr tener un avance claro y firme en este sentido. Eso es lo que hace falta, que los diputados ya hagan algo por esta región. En días pasados, el presidente Tepatitlán, los presidentes de la región de Los Altos, acudieron a la Cámara de Diputados para presentar sus proyectos para atraer recursos a Tepatitlán y a cada municipio. Se dieron a conocer que fueron miles de proyectos los cuales llegaron allá a la Cámara de Diputados de 377 municipios o más de 2,000 en todo México. Fue casi una tercera parte la que pudo llegar allá y en ese sentido veremos si de todos los proyectos que fueron presentados a la Cámara de Diputados se pueden atraer alguno acá para esta zona de Los Altos, sobre todo con recursos. Fueron 4,201 proyectos de 19 estados de México y que podrán asignarlo, pero también hay un pequeño problema, porque solamente para estos más de 4,000 proyectos son más de 44 mil millones de pesos que son necesarios para estos proyectos y por eso no habrá recurso para todos. Veremos si alguno de estos proyectos llega a esta región de Los Altos, en la cual hace falta obras para carreteras, recursos para reparación de carreteras, tanto estatales como federales, ampliación de las mismas. Hacen más falta obras importantes para esta zona que se quieren hacer, pero no hay recursos municipales para poder realizarlas. Y como dijo el diputado Emilio Enrique Salazar, el presupuesto para el próximo año es restrictivo, lo que es lo mismo, no habrá mucho dinero para hacer obras. Y a pesar que el municipio siempre ha sido la base para cualquier federación, porque todo parte del municipio para llegar a la federación, ¿qué pasó con Ayotzinapa? De un pequeño municipio que era Cocula, allí se creció a un problema nacional y mundial. Por eso es importante que la federación voltee a los municipios, los apoye y les ayude. En ese sentido, ha habido poco apoyo para municipios y este año, a menos que tenga un poder inmenso un diputado federal, no habrá tanto recurso para los municipios. Esperemos que haya un buen avance, que haya más ayuda y sobre todo que se empiece a hacer un plan para evitar que la deuda que tienen los municipios siga creciendo. Porque hemos visto cómo con cada administración son más y más los endeudamientos, tanto municipales como estatales, dejando literalmente sin poder operar algún municipio. Tepatitlán tiene deuda de más de 400 millones y Aguarica quedó endeudada también. Vemos Arandas endeudado, San Ignacio apenas está en proceso de endeudarse. Los estados como Jalisco, Colima, Nuevo León están endeudados casi con lo que ganan de presupuesto. Y hay pocos recursos, pero partiendo de los municipios no hay mucho
mucho apoyo para ellos. Sobre todo se da todo el recurso para zonas metropolitanas, como en este caso se da para Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, dejando a municipios como Tepatlán y Arandas sin que haya un apoyo firme para ellos. Lamentablemente siempre ha sido igual y no creo que se vaya a dar un mejoramiento en ese sentido, un mejoramiento en que la gente pueda recibir más apoyos y más recursos. Pero bueno, habrá que esperar para ver qué deciden los diputados en su presupuesto de egresos, el presupuesto de egresos que tiene que estar listo a más tardar a finales de noviembre, aunque tiene hasta el 15 de diciembre para poder entregarlo, para que enero pueda estar trabajando. Y también hay que ver de qué manera está vigilándose la entrega de recursos, porque la transparencia es un problema a nivel nacional, la cual no ha podido solucionarse. Está muy opaco todo en cuanto a la transparencia. Eso habrá que también que tomarse en cuenta, porque alguien tiene que estar fiscalizando todo el presupuesto que se entrega a los municipios. Habrá una comisión, según dicen los diputados, que estará vigilando que los recursos lleguen para todos. Hay una forma desigual de ver a los municipios, eso se ha dicho durante muchos años, que municipios de primera y segunda, por ejemplo, a Tepatlán llega una cantidad de recursos, a Villa Guadalupe llega menos, a Cañadas de Obregón llega menos, pero debería todo ser proporcional a la población que se tiene y al retraso que se tiene en cuanto a obras, pero no se ve en ese sentido nada, queda todo nada más a medias. Eso es lo que está ocurriendo, lo que sucede, pero veremos que realmente haya herramientas adecuadas para que los municipios paguen su deuda, puedan hacer obras y puedan mejorar. Todo eso es lo principal y lo que se tiene en muchos aspectos aquí en México. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos para continuar hablando, pero ahora de la carne roja y cómo puede afectar a esta región de Los Altos. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Grupo Suprev, excelencia en servicios funerarios. Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación, con lo más avanzado en tecnología y diseño, ubicadas en General Anaya 180, esquina privada Ávila Camacho, Colonia Centro, en Tepatitlán. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacen es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacen, maíces rudos, maíces fuertes. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mapelo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada, y Morelos 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza. Genera tu belleza. Factor solar intracelular desvanece líneas de expresión, desvanece manchas, elimina problemas de acné, elimina células muertas, exfoliación profunda para el tratamiento de cremas faciales. Sin bisturí elimina líneas de expresión en tu rostro. Úsalo de día y noche. Karen, regenera tu belleza. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7 carretera libre Tepa Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Ven y experimenta la nueva Ford Edge 2015 como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por voz. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán.
Y continuamos en directo. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de un tema que también fue preocupante para muchas personas. Sobre todo la Organización Mundial de la Salud dijo que la carne roja y carne procesada produce cáncer. Bueno, es un tema muy complejo porque desde hace muchos años se ha sabido que el cáncer o el desarrollo de cáncer es multifactorial. No solamente comiendo carne roja o carne como embutidos o jamones puede causar cáncer. Eso es parte de lo que se dio a conocer. Pero aquí lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue dar a conocer que consumir en exceso este tipo de productos, ya después lo aclararon, claro, fue donde se dijo que se puede producir cáncer de colon, estómago y otras variedades de cáncer. Pero esto es también si nomás tiene una dieta que no es balanceada. Esto causó preocupación sobre todo entre productores debido a que si de por sí la carne empezó a disminuir en cuanto a su consumo, con este anuncio empezó a causar revuelo y problemas en todos los sentidos. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que los médicos recomiendan no comer tanta carne para poder evitar problemas. Y sobre todo se hizo un estudio que incluyó, bueno, más de 800 estudios se hicieron en varios países, en los 5 continentes, para determinar cómo era esta relación del desarrollo del cáncer con la carne, el consumo de carne. Bueno, dio resultados y se encuentran aspectos que pueden ser cancerígenos de la carne, eso se detiene, pero también hay en los cigarros, y no es lo mismo que si usted se fuma una cajetilla de cigarros, o se come un kilo de carne o un cuarto de carne, no produce el mismo daño. Eso es por lógico. Aquí es donde hay que evaluar toda la información que nos llega. Esa es una de las situaciones que estamos viendo en este momento con redes sociales, que la información llega, pero de qué manera llega y de qué forma se maneja, porque se cataloga la carne con tomar el sol como nivel de cáncer, lo mismo que un cigarrillo, fumar un cigarro, pero analizando los aspectos que tiene cada uno de los productos, sabemos que fumar un cigarro, según estudios, causa más peligro de cáncer que comer carne, así es que tendría que darse su valor y tendría que analizarse bien esta información, los aspectos que están tomándose para determinar si realmente la carne, en qué manera puede influir a que sea un factor para determinar el cáncer. Pero también hay gente que es vegetariana, también produce cáncer, es otro factor que le influye. Así es que, por eso dice que es multifactorial esto y en ocasiones se maneja que este tipo de anuncios sirven para perjudicar a una parte de la industria. Por ejemplo, ahora los productores de carne, cuando fue la influenza, afectó a los productores de gallina y pollo. Luego sacaron una enfermedad que afectaba a los cerdos y también afectó a los productores de carne de cerdo. Ahora con esto estaría afectando a los productores de carne. Así que no se puede tener, no se determina ahora qué produce cáncer. Hasta el momento nadie ha sabido. Hay estudios, hay análisis, han dado resultados de investigaciones, pero hasta el momento no puede decirse el cáncer se causa por esto. Y lo puedes evitar de esta manera porque hay muchas situaciones. Para empezar, hay diferentes tipos de cáncer. No porque usted coma carne le va a dar un cáncer cierta parte del cuerpo. Eso hay que determinarlo. Así es que por eso habrá que ver cómo se puede dar el avance en este tipo de sentido. Y también se dice que las investigaciones arrojaron que para mejorar o preservar el sabor de la carne, como salchichas y ese tipo de jamones, al ser saladas, curadas o ahumadas, pueden provocar algunos métodos que producen cáncer debido a que se genera más situación. Lo mismo que al cocinar carne a altas temperaturas puede generar cáncer. Creo que esto es una medida exagerada. Creo que esto es algo que está ocurriendo y por eso es necesario que se tenga una situación que esté ocurriendo. Veremos qué sucede en cuanto a el cáncer y sus efectos. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo, pero veremos también cómo se pueden hacer y tomar otras situaciones en el país. Vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en directo. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender,
date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Grupo Suprev, excelencia en servicios funerarios. Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación, con lo más avanzado en tecnología y diseño, ubicadas en General Anaya 180, esquina privada Ávila Camacho, Colonia Centro, en Tepatitlán. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novacem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mapelo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada, y Morelos 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos, iluminando tu belleza. Regenera tu belleza. Factor solar intracelular desvanece líneas de expresión, desvanece manchas, elimina problemas de acné, elimina células muertas. Exfoliación profunda para el tratamiento de cremas faciales. Sin bisturí elimina líneas de expresión en tu rostro. Úsalo de día y noche. Karen, regenera tu belleza. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7 en carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Ven y experimenta la nueva 4H 2015 como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por voz. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán. Estamos, esto es en directo, gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para que usted se informe de lo que ocurre en la región de Los Altos. Bueno, ya hablamos acerca también de la carne, para que ahora en cualquier cosa, esto fue antes del corte comercial, en cualquier situación que usted ve información por medio de redes sociales, primero investigue en dos o tres fuentes para que usted pueda determinar si ya se puede o no confiar en esa información, porque le comento, redes sociales son muy buenas, eso no discutimos, y con la tecnología mucho mejor. Después de años y años de que la tecnología está evolucionando, ahora las redes sociales, en un comentario que leí hace tiempo con Ricardo Alemán, un columnista de El Universal, habló de cómo ya las redes sociales se utilizan para atacar y no para construir. Vemos el caso de Facebook, que es principalmente la red social donde se ataca más. Allí hay ya violencia que está llegando, ya poniéndose en lo que es el anonimato. Por eso es importante que ante cualquier ataque, cualquier información que le llegue por medio de redes sociales, en ese sentido, mejor primero valore los datos y detalles de lo que está ocurriendo para poder tomar una decisión, debido a que es muy fácil que alguien publique algo y lo dé a conocer. Eso pasó con la carne roja. De un momento a otro, la OMS publicó, creemos que con buena intención, publicó que iba a tener un apoyo para las personas al decirles que si consumían carne roja iban a evitar el cáncer. Pero sin más leer el puro encabezado de lo que mandó la OMS, la verdad sí provoca preocupación. De ahí, lo que hizo la OMS fue determinar que la carne roja estaba en un solo sitio, para en el nivel 1 de cancerígenos, pero no quiere decir que sea cancerígeno, que usted puede seguir consumiendo carne sin ningún problema y pueda usted seguir dando usted también la situación de poder seguir consumiendo sus productos con la tranquilidad que si una dieta balanceada la tiene usted, bueno, pues le aseguro que no sería tanto el
problema que tendría al consumir carne en una dieta balanceada. Es lo principal, las dietas balanceadas y el cuidado médico, siempre estar con revisiones. Eso no dice la OMS en la información que manda acerca de la carne roja, pero siempre una evaluación anual o cada 6 meses, siempre dieta balanceada y cuidarse lo más posible. Vamos con otro tema, la calle Esparza, una calle que iba a ser para 2 meses, al final tiene más de 5 meses y aún no se termina, aún todavía sigue esperando que se abra la circulación. En ese sentido, bueno, ahí están ya, esos son los avances que tiene la calle Esparza, falta que le coloquen losas de concreto hidráulico, en una parte ya está terminada, por la calle Caro Galindo está cerrada la circulación debido a que están poniendo la plancha de concreto en esa esquina para que quede todo igual, pero bueno, lo quiero hacer un trabajo para septiembre, estamos acá a principios de noviembre y la calle Esparza aún no se termina, hay una zona que está finalizada, una zona que ya puede abrirse la circulación porque ya pasó el tiempo de fraguado, pero no se puede abrir la circulación porque faltaba el entronque con la calle Caro Galindo y Esparza. Ahí vemos cómo los problemas de planeación, tanto en recursos como en otros apoyos, no están haciendo algo para poder lograr que haya un avance claro. Lamentablemente, como siempre ocurre, los ciudadanos son los más afectados. En esta situación hay desde una funeraria, restaurantes, algunos bares, negocios, taquerías que han sido afectados por el cierre de esta calle. También hay un negocio de lonas, un negocio de reparación. En todo este han perdido ya recursos o dinero en los 5 meses que tiene esta obra, desde junio. Junio empezó a trabajarse esta calle, son 3 cuadras y media aproximadamente que estaban en reparación y aún no se concluye. Lamentable que una obra que iba a ser rápida, al final no se logró terminar y los vecinos y los ciudadanos están batallando. 5 meses de atraso, 5 meses de obras y al final no se logró tener una calle buena, firme, digna y en la que se puedan tener una tranquilidad de que habrá un mejoramiento en cuanto a la situación de este lugar. Eso es lo más lamentable porque ya vea, esos negocios ahí y algunos están cerrados, otros están a punto de cerrar porque no tienen circulación y esa zona que está usted viendo, ahí ya puede circularse debido a que tiene más de un mes que se terminó esta obra, más de un mes que se acabó y hasta el momento no se ha hecho algo para abrirla a la circulación. Esperemos que pronto, aunque sea una zona, se pueda abrir, como le comento, en la calle Caro Galindo, que por cierto, la calle Ayuntamiento entre Esparza y 16 de septiembre es doble circulación, cuando menos 22 días, mientras se fragúa el concreto que se colocó en esquina de Caro Galindo y Esparza, que hacía falta para poder tener en este lugar. Eso es lo que está ocurriendo en la calle Esparza. Lamentable lo que sucede, lamentable, le comento, porque esta calle es de las principales de Tepatitlán y no se ha hecho algo para poder mejorarlas. Es lo que hemos tenido en cuanto a información durante mucho tiempo. Hemos visto cómo se ha dado esta problemática de que no hay un avance claro en cuanto a obras y otro tipo de situaciones. Bueno, la calle Esparza, veremos si realmente para principios de diciembre ya puede estar abierta la circulación. Siguen ya festejos de Navidad, hay más circulación vehicular. Lamentablemente son pocas las acciones que se toman para poder lograr un avance en ese sentido. Otro tema, el tema del Parque del Charro en Capilla de Guadalupe. Y tomamos este parque como un ejemplo, porque está en la delegación de Capilla de Guadalupe. Este parque tiene más de 10 años en que no se ha podido hacer algo para mejorarlo. En una ocasión pusieron una especie de plazoleta donde colocaron las placas con los años en que fueron campeones los charros de Capilla de Guadalupe. Eso fue lo más importante. Bueno, eso fue una remodelación que hicieron. Se pensaba que el parque iba a tener buenas condiciones, pero no. Esas paredes sirvieron para que se rayaran con grafiti, un problema grave que está en Capilla de Guadalupe, el grafiti, que no ha habido una acción por parte de los delegados ni del presidente municipal en turno, no hablamos de esta administración, sino de muchas más, para poder terminar con el grafiti. Vamos a ver cómo se ve el Parque del Charro en Capilla de Guadalupe. Ahí está, esa es la zona donde están las placas de los campeones nacionales, los charros de Capilla de Guadalupe. Allí sirvió ahora para que los muchachos
usaran para pintar graffiti, para que tuvieran una pared más donde ellos expresarse al no tener nada. Este parque le falta mantenimiento, le faltan bancas también que fueron desapareciendo poco a poco en este lugar. Usted puede ver, ahí está donde está la plazoleta, vea, está olvidada, tiene la maleza en medio de las grietas entre cada losa de concreto, un acercamiento más, hasta había una pintura ahí y las placas se ven al fondo. Lamentablemente no se antoja a ir a este parque, aunque quiera ir, la única forma es llevar usted una silla o sentarse en el pasto. El mantenimiento se nota, es un parque que está en Capilla de Guadalupe, está en la orilla de la población, pero no por eso es necesario que se deje al olvido. Y como le comento, Capilla de Guadalupe tiene un problema grave en cuanto a mantenimiento. Ahí está, de nada sirve que se pinten estos lugares para que se destruyan con graffiti, y lo peor es que no se castigue a quien causa estos daños, es lo más grave. Ahí se perdió la placa, ya le pusieron rayas. Bueno, todo esto es lo que ocurre en este parque en Capilla de Guadalupe, que durante años ha sido emblemático, pero que no se ha logrado tener un avance significativo para poder mejorarlo. Ahí en la cancha de fútbol rápido también, ahí se pinta graffiti, ahí se pinta todos los problemas. Y bueno, ahora vale la pena que se recuperen estos murales y protegerlos de una forma en que no sean vandalizados. Es un problema grave, que tiene Capilla de Guadalupe, y lo peor es que no hay un recurso para mejorar este parque que es emblemático y sobre todo por lo que representa, para todo la población de esta delegación de Capilla de Guadalupe. Vemos cómo es lamentable que en algunas ocasiones el olvido, el alejamiento de las autoridades municipales causa que esto tenga una situación de daños patrimoniales. Se puede encontrar a quien está causando estos daños, lamentablemente no hay interés para que eso ocurra. Bueno, eso es lo que nos estamos viendo, de que en estos lugares como Capilla de Guadalupe no se tiene un avance claro de qué es lo que pueda tenerse, de qué pueda darse, pero sobre todo vemos cómo los recursos no llegan para todos los municipios, todas las delegaciones, como debe ser. Y ojalá que algún día el Parque del Charro se recupere y que se tenga una acción real en Capilla de Guadalupe para apoyar este parque y otras áreas más que necesitan apoyo. Vamos a corte comercial, regresamos con más aquí en directo. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy, y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Grupo Suprev, excelencia en servicios funerarios. Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación, con lo más avanzado en tecnología y diseño, ubicadas en General Anaya 180, esquina privada Ávila Camacho, Colonia Centro, en Tepatitlán. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, NovaSem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. NovaSem, maíces rudos, maíces fuertes. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mateo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada, y Morelos 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza. Genera tu belleza.
Factor solar intracelular desvanece líneas de expresión, desvanece manchas, elimina problemas de acné, elimina células muertas. Exfoliación profunda para el tratamiento de cremas faciales. Sin bisturí elimina líneas de expresión en tu rostro. Úsalo de día y noche. Karen, regenera tu belleza. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Ven y experimenta la nueva Ford Edge 2015 como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por voz. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán. Y continuamos en directo, gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para llevarle la información que se ha generado en la región de Los Altos y en todo México. Bueno, en días pasados hay un problema que se vivió y que se dio a conocer en esta zona de México, que es acerca de que debido al paso del huracán Patricia se iba a aumentar el precio de la gasolina. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que por este año no habrá aumento de gasolina, pero para el próximo año 2016 sí habrá un incremento dependiendo de la inflación que se tenga en el año. Es que señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hasta el 31 de diciembre de este año no habrá modificación de los precios, pero sí el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que existe de hace más de 20 años, pasará a un esquema variable en 2015 a un monto fijo en 2016. Y por eso será ya un incremento en todo el tiempo en el combustible. Así es que va a aumentar el día 1 de enero y, según se dice, no va a haber aumento en todo el año. Es lo que comenta la Secretaría de Hacienda. Y en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió investigar a quien dio la información de forma dolosa acerca de que se ha aumentado el precio de la gasolina. Lo cierto es que después de la miscelánea fiscal que están analizando los diputados, en ese sentido se estaría incrementando el precio de gasolina el próximo año. Estamos viendo que el precio de la gasolina estará con altas y bajas el próximo año y se dice que estará con la inflación y posiblemente a final del 2016 esté más barata la gasolina que a principios. Yo lo dudo porque nunca ha ocurrido eso, porque dice hasta 2015 era variable, pero a partir de 2016 se establece como una cuota fija de 4 pesos con 16 centavos a la gasolina magna y 3.52 pesos a la premium, o sea, que a principio de año van a subir 4 pesos la gasolina, para que vaya usted ya tomando sus prevenciones, va a estar casi 18 pesos el litro, pero va a estar todo el año así y puede estar disminuyendo, a lo que yo creo que no va a ocurrir eso. Eso será a partir de 2016, basa también a la oferta y la demanda y la paridad del precio del petróleo y también el peso frente al dólar. Si sube el dólar, el precio del dólar, si se deprecia el peso, va a aumentar la gasolina. O lo que es lo mismo, regresamos al esquema que teníamos a principios de este año. La gasolina se irá incrementando y aunque dicen que será menor el precio, dudamos que eso ocurra porque estará dándose con la inflación, que será, dicen que un 3% más o menos al año, y por eso van a aumentar 4 pesos, pero puede disminuir el precio de la gasolina. Todo esto a partir del próximo año. Y señala que la gasolina por este año, la estimación que tiene que podría alcanzar un costo máximo de 16 pesos con 90 centavos la premium, la magnum, perdón, y la premium llegaría a 16.30, esto en enero, así que 16, casi 7 pesos la magnum. Y la premium a 16.30, así es que veremos realmente cómo afecta esto a la economía, porque señalan que será un paso importante para la economía, porque ya podrá tenerse recursos para el país. Y ojalá que ese recurso que llega de la gasolina, ojalá nos llegara para todos los mexicanos y no se quedara nada más para obras que no benefician a todos, porque entran miles de millones de pesos diarios en impuesto a la gasolina y lo único que ocurre es que se quede en pocas obras que no
no alcanzan a beneficiar a todos los municipios. Pero bueno, a partir de enero veremos en cuánto incrementa la gasolina, casi 17 pesos estará a partir del 1 de enero. Dicen que va a bajar a finales del 2016, pero como ocurre en México, nunca ha bajado nada, todo lo contrario, siempre la gasolina está incrementándose, siempre la gasolina va para más, aunque bueno, es buena idea que se dé con la inflación, porque es cuando se puede tener un control más acerca de los combustibles. Vamos a corte comercial, regresaremos con más aquí en directo. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar al mundo? Grupo Supref, excelencia en servicios funerarios. Más de 60 sucursales en el país te hace la más cordial invitación para que asistas a la inauguración de sus nuevas capillas de velación, con lo más avanzado en tecnología y diseño, ubicadas en General Anaya 180, esquina privada Ávila Camacho, Colonia Centro, en Tepatitlán. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, NovaSem es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad, estabilidad y tolerancia al cambio climático. NovaSem, maíces rudos, maíces fuertes. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mateo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada. Y modelo 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza. Karen, regenera tu belleza. Factor solar intracelular, desvanece líneas de expresión, desvanece manchas, elimina problemas de acné, elimina células muertas, exfoliación profunda, para el tratamiento de cremas faciales. Sin bisturí elimina líneas de expresión en tu rostro, úsalo de día y noche. Karen, regenera tu belleza. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Ven y experimenta la nueva Ford Edge 2015 como jamás lo has visto. Una camioneta con la más alta tecnología, manejo dinámico y diseño imponente. Cuenta con sistema de navegación e interfaz activada por voz. La camioneta del futuro, ahora frente a ti, en Ford Tepatitlán. Regresamos en directo. Vamos ahora a hablar acerca de un tema de la Plaza de Capilla de Guadalupe, la cual dicen que está pues un poco atrasada. Bueno, sí, 22 días nada más, pero eso no cuenta mucho que digamos. La Plaza de Capilla de Guadalupe, esperan que pronto se pueda terminar. Hay avances claros y según los encargados de la obra, para finales de noviembre, principios de diciembre, estará terminada para las fiestas. Bueno, estará terminado en su mayor parte para que la gente pueda pasar, pero faltará realizar más acciones para finalizar esta obra que se atrasó porque en la pasada administración de Tepatitlán no se tomaron las previsiones, no se compró el material, no estaba en la piedra que es la base para la colocación de esta plaza y al final no se logró terminar. Hay un atraso de casi un mes, pero tienen confianza los trabajadores de esta obra que se termine para lo que es ya diciembre, cuando lleguen las fiestas patronales. Bueno, eso es lo que está en relación con Capilla de Guadalupe.
Guadalupe. Esperemos que realmente se termine esta plaza y pueda lograrse que para diciembre en las fiestas haya un avance firme y no haya problema para quienes van a ir a visitar esta fiesta o los mismos habitantes de Capilla de Guadalupe. Otro tema, Expo Agroindustrial, 15 años ya sirviendo a esta región de Los Altos, 15 años en los cuales se ha tenido un avance en cuanto a los proyectos. Esta semana, el jueves y viernes, se realizó esta Expo Agroindustrial donde presentaron los estudiantes algunos productos que desarrollaron ellos, pero ya no es solamente un producto, es todo un proceso industrial donde ellos ya están buscando desarrollar los aspectos generales de estos productos que han ganado ya por 6 años consecutivos premios en cuanto a organización, y productos como la leche de alpiste, que ganó un premio nacional, ha sido todo desarrollado aquí en Coaltos, aunque también participan del Instituto Tecnológico de Arandas, pero es importante que se tenga este apoyo para estudiantes, debido a que llegan nada más allá a presentar sus productos y al final ya no dan desarrollo con esto. Son ideas que duran un semestre o un año para desarrollarlas y después ya ellos se quedan nada más con esta idea y este proceso. Ojalá que esta Expo Agroindustrial sirva para que los jóvenes puedan desarrollar sus productos de todo tipo. Y aunque se dice agroindustrial, también está incluido lo que es contaduría, lo que es administración y otro tipo de áreas que también forman parte de un desarrollo de un proyecto. Esperemos que siga avanzando. Vamos con un tema que preocupa, lo que es la seguridad pública. Parecía que con el cambio de gobierno iba a haber un mejoramiento en cuanto a la seguridad pública en Tepatitlán. El primer mes fue un mes complicado para la seguridad pública. Se incrementó el robo a vehículos, el robo a casa habitación y a interior de vehículos. Fue principalmente esto lo que sucedió durante el primer mes de la gestión de Hugo Bravo. Se señalaba que esto sería parte del ajuste que tendrían. Ya se ve más vigilancia en Tepatitlán, pero falta más ayuda. Hay un rumor que está creciendo a nivel nacional que el gobierno, la federación, no va a estar entregando la segunda partida de Subsemún, que son recursos para municipios. Tepatitlán está incluido en esto. Si no llegara este dinero para la mayoría de los municipios que no están incluidos porque falta recursos en la federación, sería un problema grave para Tepatitlán, porque quedó sin patrullas, sin policías, sin apoyo para esta corporación. Ahora falta nada más que se contrate más personal en seguridad pública y tránsito, que se mejore la seguridad y que ahora sí los ciudadanos puedan estar tranquilos de que todo estará bien, de que la seguridad pública estará mejorando. Pero si, como se dice por parte del comisariado, que no habrá recursos de Subsemún para este fin de año, habrá un problema muy grave, porque no se tendrá una forma de apoyar a la policía. Se estará dando la posibilidad de incremento de los delitos. Que esperemos esto no ocurra y que los ciudadanos también se pongan a trabajar en cuanto a la vigilancia y a la prevención. Ante la falta de la policía nos toca a los ciudadanos vigilar y denunciar, pero no lo que ocurrió en días pasados, donde un solo día, en la mañana, encontraron a una persona golpeada y amarrada en el Parque La Esperanza. En la noche, en el cruce de Juan Ibarra y Santo Romo, otra persona golpeada y amarrada. Los dos casos tenían letreros donde daban los motivos de por qué los habían golpeado, que por ladrones. Es un delito, aunque también la gente está cansada de que no haya una justicia real, de que no haya una forma de actuar para evitar este tipo de acciones. Eso es lo que ocurre en Tepatitlán y por eso hace falta más vigilancia, más acciones y más apoyo para la policía y de la policía a los ciudadanos. Falta acercamiento, falta tener un contacto con los ciudadanos para que tengan la confianza de denunciar, porque fueron 3 años en la pasada administración en que se perdió todo en cuanto a seguridad pública. Se perdió la confianza, se perdió la vigilancia, se incrementaron los delitos, aunque oficialmente desaparecieron los datos, lo que comentaba la ciudadanía era muy distinto a la información que se manejaba por parte de seguridad pública. Así que esperemos que ahora sí haya un mejoramiento en la seguridad pública, que la seguridad pública sea mejor y que la región de Los Altos y Tepatitlán regresen a ser una zona tranquila, con menos delitos y más apoyo para los ciudadanos. Y todo esto se logra con el trabajo de las autoridades municipales y que los ciudadanos también pongan de su parte. Esperemos que la seguridad mejore. Le comento que este fin de semana habrá actividades en el centro de Tepatitlán, la Catrina Gigante, con actividad cultural
Cultural domingo a 7 de la noche. El lunes visita a los panteones en la noche, altares de muertos en la Plaza Principal y Plaza Morelos en Tepatitlán, para que si usted quiere asistir, aproveche la celebración del Día de Muertos y seguir conservando la tradición. Eso es lo más importante. Esto fue en directo. Hasta pronto.